Buenas jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra, sed más que bienvenidos al canal. Sigue apareciendo Homebrew para ZX Spectrum y en este caso se trata de un juego llamado Raid Planner, episodio 1, Weon Kodaski's Memories, que creo que obviamente salta a la vista que está basado en la famosa película de Ridley Scott, ¿no? La famosa película de culto. Una película excepcional, de mis preferidas. De hecho, estoy haciendo esta review de este juego, breve, porque me encanta esa peli, ¿no? Cuando vi que había un juego que entre comillas... Yo, al final de todo, diré lo que creo que hace este juego, ¿no? Pero bueno, que se basaba en el famoso film de Ridley Scott, de culto. Pues vamos, obviamente que me apetecía hacer una pequeña review. El autor de este juego, que es su ópera prima, su primer juego, es la DVD, firma así el juego, y él mismo nos dice que se ve que pensó en el juego tras ver cierta peli, ¿no? Cierta peli no sé qué peli es. Bueno, si os pensabais que la churrera estaba desaparecida, estaba muerta, pues no. La churrera, que tanta importancia tuvo en su momento para ZX Spectrum, el engine de los Mahjong Twins, el MK1, pues bueno, ahí lo veis, sigue vivito y coleando, ¿no? Realmente a mí es un engine que no es de mis preferidos, pero sí que he de decir que vamos, que le debemos mucho a la gente que nos gusta ZX Spectrum a este motor, ¿no? Además, el autor hace público todo lo que ha utilizado para hacer el juego, ¿no? Tenéis en el link de descarga, vamos, prácticamente todo lo que ha utilizado para la producción del mismo. ¿Qué me gusta de este juego? Me gusta la historia, que os la voy a decir resumidamente y muy brevemente. Aquí, en este juego, el prota no trabaja para la Tyrell, ¿no? Sino trabaja para la Retail Corporation. Y no eres humano, ni tan siquiera es un replicante, ¿no? Eres un leprechaun. Y le han robado sus fotos, en este caso no son recuerdos, sino fotos, y encima te quieren secuestrar, ¿no? Es muy curiosa la trama. Objetivo, el target, recuperar las 17 fotos y acabar con los Raid Planners y Octobots saltando sobre ellos, ¿no? Y además debemos abrir puertas utilizando ciertas tarjetas, ¿no?, que hay por el mapeado. Todo esto está perdido, ¿no?, por el mapeado. Además hay unas máquinas de basura Koikampf, que no es el Boikampf, sino que quitan energía, ¿no? Una vez se conseguís hacer todo esto, debéis volver a la salida y ya os escapáis, ¿no?, de todos estos desmanes, ¿no?, de todas estas cosas. Bueno, pues esto es un poco la historia que me ha hecho mucha gracia. Y bien, ¿cómo resuelve todo esto? Ya sabéis que este engine, si yo no recuerdo mal, utilizaba teclas de izquierda a derecha y el salto, ¿no? Lo bueno que tenía es que la inercia del personaje en el salto, ¿no?, estaba bastante chula. A mí, ya os digo, no acababa mucho, no es un engine que me apasione. De hecho, no hay muchos juegos en el canal, pero insisto, tiene su repercusión y tiene, entiendo que tiene mucho, mucho mérito todo esto, ¿no? Todo esto que se hizo en su momento. A ver, si puedo acabar con este... Eso es, ¿veis? Saltáis encima y acabáis con los Octobots. Bueno, ¿qué decimos? Que a mí la melodía de entrada no me acaba de convencer, me hace un poco estridente, la verdad. Ey, cuidado con esto, que será un boic basurero de esos, ¿no? Y bueno, que ya os digo, de entrada no me acaba de convencer la música, pero luego el juego sí que, al menos a mí, sí que me resulta... Ah, perdona, que aquí hay una pieza aquí debajo para poder salir. Eso es. Ahora creo que ya podemos. Perdón, aquí. Ahora sí, ya podemos salir. Yo os digo, a mí gráficamente no me parece un juego una maravilla, ¿no? Gráficamente sí que me parece todo que está muy... Los gráficos son graciosos, ¿no? Tiene cierto uso del color, no está mal la animación del prota, del leprechaun. Y claro, al basarse, digamos, en el lore de lo que es Blade Runner, ¿no? Pero para mí, que es donde quería yo llegar, con cierta parodia, ¿no? No deja de ser un poco de parodia todo esto. Graciosa, ¿eh? Graciosa. A mí me ha molado cómo ha resuelto. Lo que más me gusta del juego es cómo,
como la DVD ha resuelto el autor, el desarrollador, cómo ha resuelto el tema de la trama. A mí esto me ha molado. Y ya te digo, y encima que tenga los bemoles de sacar un juego porque se ve que el tío está viendo la peli y se inspiró en él mismo, y su ópera prima, pues oye, está muy bien, está muy bien. Sinceramente, desde aquí le felicito, porque ya os digo que no es, a ver, no es un grandísimo juego, pero no está mal, el juego es divertido. Exprime bastante bien este engine y luego se deja jugar, se deja jugar. Yo sí que veo un poco de confusión a la hora de moverme por las pantallas, como estáis viendo. Supongo que necesitaré más práctica. A veces también tengo un pelín de confusión con los objetos que tengo que resolver. Pero bueno, no deja de ser un poco, digamos, un poco. Si recordáis la peli, Blade Runner también es una peli muy, muy oscura, ¿no? Todo es de noche, mucha lluvia. Una sociedad distópica, todo muy confuso, ¿no? Entonces también puede ser que esté, de cierta manera, también está copiando bastante bien el aspecto de la peli, ¿no? ¡Ey, cuidado, cuidado! No sé la vida que me queda, estoy un poco deambulando por aquí para que veáis un poco el juego. No, no, obviamente no estoy limitándome a cumplir el objetivo, sino estoy por aquí paseando por las pantallas y demás, para que aquí arriba. Ay, tengo que pillar, a ver cómo puedo subir ahí arriba. Ay, porras. Así no puedo. Bien. Bueno, pues tenemos que ir por intentar ir por aquí arriba. Ahora sí. Y pillamos esta foto. Parece una parte de una foto de las 17 que tenemos que pillar. Ya os digo, a mí me parece un juego muy gracioso y sinceramente me ha gustado, ¿eh? Ya os digo, sin ser un engine que me mole, como vuelvo a repetir. El juego, desde aquí felicito a su autor porque me parece bastante, bastante interesante. ¡Ey, porras! Aquí hay más. Pero claro, me hace falta coger algún objeto para abrir esta puerta, alguna tarjeta, ¿no? Para abrir la puerta, que son esos objetos rojos. Entiendo que ahí arriba hay uno. ¡Ey, no life! No fotos, no life. Game over, no life. No sé, chicos. No sé qué os parece, ya os digo, pero. Bajo mi punto de vista, en conclusión, como he dicho, no deja de ser una especie de parodia con gracia de Blade Runner, ¿no? Convertido todo esto en un juego muy churrero de saltos y plataformas, que es lo que nos brinda este Raid Planner. Yo le daría una nota de 6,5. No llega a ser notable, pero justa bien. Y como ópera prima, a mí me pareció que está muy, muy conseguido y muy bien trabajado. Y insisto, el universo Blade Runner me encanta, lo tengo que decir con la boca llena, que me encanta, es una de mis pelis preferidas que tengo aquí en DVD y que de vez en cuando no sé qué peli ver, pues me pongo Blade Runner y me quedo tan pancho, ¿no? Tan contento. Bueno, chicos, nada más, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado este Raid Planner, que seguimos haciendo pequeñas reviews, aunque también hay directos ya en el canal, como estáis viendo. Que espero que os gusten, que seguiremos haciendo estas reviews, como he dicho y como siempre digo, chicos, nos vemos en el siguiente.